Menuda sesión la de ayer en Intercontinental Hotels, una de las estrategias que hace tiempo tenemos en nuestra tabla de seguimiento de recomendaciones y que incorporamos precisamente por algo que intentamos encontrar, que son valores con un perfil fundamental especialmente significativo. Sigue estando entre la selección de títulos que hace nuestro algoritmo de selección fundamental y la sitúa entre una de las mejores compañías de Europa. Hablamos de el 5% de las mejores compañías, una sería Intercontinental Hotels en este momento. Hablamos en la última revisión de esta resistencia creciente, de la dificultad que hay en tendencia a este nivel. Y es de entender que se esté produciendo todo este gran movimiento lateral, pese a sus grandes fundamentales y su mejora de, en términos relativos. Es decir, esto ha mejorado incluso las últimas semanas. Sin embargo, los precios no lo recogen y se están moviendo en este canal lateral alcista. Podéis ver que ayer, en el mínimo de la sesión, encontramos esa especie de bandera invertida, ese nivel de soporte que además coincidía con esta posible bandera de hormiga bajista. Fijaos que este es el nivel de mínimos y es el nivel donde coincidían esas dos zonas de soporte, una decreciente y una creciente. Hubo intento de penetración intradiaria de los dos soportes intermedios, uno de ellos que podría estar confirmando un hombro, cabeza o hombro, o un hombro, cabeza o hombro. Es decir, hay una formación compleja de cabeza y hombros que ayer no se confirmó, porque al cierre los precios terminaron claramente por encima de la zona de ruptura, 2520, 2480 más o menos, ahí estarían los niveles de ruptura para empezar a inquietar en una sesión que abrió con hueco de apertura, que cerró con inmenso volumen y que supuso el despliegue al final de una vela martillo, muy interesante, o sea, lejos de ser algo que no es poco inquietante. También es una invitación a la compra, sobre todo si hay cierre de este hueco, si esta vela martillo se confirma con un cierre por encima del hueco de ayer, el título podría pasar a ser un abrir desde el mantener en el que lo tenemos. En tendencia principal, es cierto, mientras nos mantengamos por encima de la zona 2390 peniques, el valor no ha perdido nada como para realmente dar rienda suelta a este posible techo en zona de gran resistencia, porque es una gran resistencia esta que tenemos alrededor de los 2800 peniques. Pero por temas fundamentales, insistimos, nos gustaría ser laxos con el valor, protegerlo de lejos y, ¿por qué no insistir en él? Subida libre o intento de subida libre, necesitaríamos batir la zona 2800 claramente por este nivel de resistencia y anular esta isla potencialmente bajista de la que ya hablamos en la última revisión de la operativa y que al final ha servido para que los precios entren en reacción, hayan recuperado pero finalmente hayan recaído con violencia en las últimas sesiones. Vamos a ver si todo esto es una bandera de continuidad alcista. Y la operativa y nuestras ideas de fondo retoman el protagonismo y podemos volver a ver brillar a la compañía británica.